generoso. Murió amarrado de un pino con un pañuelo en los ojos. El gobierno lo mató porque era muy peligroso. En Durango y Sinaloa, donde seguido robaba para ayudar a los pobres o al que lo necesitaba. Después hacía lo que el tigre al cerro se remontaba. Compadre, se lo decía.
Vuela, vuela, palomita, por toditos los estados. Ha muerto Raymundo Chayder, que Dios lo haya perdonado. Una cruz en el panteón, su nombre tiene grabado. Tengo su nombre presente, Jesús Manuel Olazábal. Había una fiesta bonita, tocando don Bernal estaba, cuando conocí a un amigo, él era el que la jalaba. En el rancho Aguascaliente, cerquita del comedero, allí nace aquel muchacho, por cierto muy verdadero, por muchos reconocido, por Culiacán y extranjero. Toda la gente lo quiere por su modo tan sencillo. Sus amigos de cariño lo nombraron el Chichillo. A todo mundo respeta, lo enseñaron de chiquillo. Una pistola chapeada que tiene unos ramos de oro. Esa cuida de su vida porque nunca viaja solo. Calibre 45 la quiere más que a un tesoro. Por allá por el Salado, también por Pueblos Unidos, porque sé que lo merece, se le compuso el corrido. Viene de gentes humildes, conoció bien la pobreza, nunca presume de nada, mucho menos la riqueza, nunca se separa de él. Voy a cantar un corrido que ustedes recordarán. A un hombre que fue sincero, honrado ya lo sabrá. Enamorado y decente, recuerdo a Ramón Beltrán. Tengo mi valle en la rastra, Ramón nunca fue ordinario. Por ser de mucho valor, llegó a ser un millonario. Él se paseaba en el rancho con la pistola fajada, con su papá y sus hermanos. Él se
siempre sonriendo andaba, muy bueno para disparar, al blanco siempre ganaba. Tenía muy buenos amigos y compadres a la vez. Pedrito y Raimundo Chayer, sin olvidar a Fidel, Baudelio, Nacho y Andrés, siempre tomaban con él. Se paseó por California, por México, ni se diga. Cuentan los guamuchileños que tocaba noche y día, compartiendo con amigos todos llenos de alegría. Adiós mi madre querida, me mataron a traición. En el rancho Los Brasiles vive un hombre muy humano, firme y de buen corazón, que a todos tiende su mano. Su nombre es Lupe Valdés y le dicen el Munano. De Culiacán al Salado, por ahí se pasea Lupe, siempre muy bien preparado. Como tiene unos problemas, lo miran muy bien armado. En una ocasión lo vi rifársela muy bonito, dos balazos le pegó a su sayo a lo cortito. Como Lupe es muy liviano, por eso sigue vivito. A Lupe le gustan mucho todos los juegos de azar. Siempre que juega baraja, nunca se sabe rajar, y nunca se anda doblando a la hora que hay que pagar. Se pasea por las fronteras de Culiacán a Tijuana, se pasa pa'l otro lado cuando a Lupe le da gana. Siempre se desaparece de la noche a la mañana. Ya me despido de todo, se me olvidaba decirles, Lupe Valdés el Munano siempre estará para servirles, en las buenas y en las malas, en el rancho Los Brasiles.
Una conmemorativa a Martín nunca
para crecer y ser hombre, no importa la situación, y aguantar los sufrimientos que la vida me brindó. Cuando conozcan a Chayden, un hombre a carta cabal, y a un buen amigo que tiene, su nombre no lo sabrán. De la Torre se apellida, cosa muy confidencial. De corazón muy humilde, honrado, ya lo sabrán. Su familia está orgullosa porque sabe respetar. En el Guayabo Durango siempre lo han de recordar. El destino pone pruebas que hay que saber afrontar. Te castiga y te conforma y te puede hasta matar. Agustín siempre lo ha dicho, que en su suerte ha de confiar. A nadie falta el respeto. Muchos estados conocen la Florida y además Nuevo México y Nevada, Texas en su mente va, California y Arizona, Oregon y muchos más. Su buena camioneta, por cierto, que es una Ford, doble tracción y arreglada de muy bonito color. De armas y lo que le digas, conoce mucho el señor. Vuela gavilán del norte, no te dejes agarrar, te vas derecho a Durango, el Guayabo. Cerro de los Potrerillos y Cerro del Gatuñal, esas serán las guaridas donde habitaba Pascual. Eran sus devisaderos al rancho Mezcaltitán. Traía una super fajada y un cerrojo militar. Del rancho de Tachichilte su novia pudo llevar. Le ayudaron dos amigos, siempre lo han de recordar. La higuerita y lo de Duarte, y también por Amatán,
por mezcaltita, por la muchacha robada, hija del señor Beltrán. Fue afortunado en amores, fue un tipo bien parecido, sus amigos lo cuidaban, siempre andaba protegido, y al final de andar huyendo, siempre cayó en el presidio. Otro día por la mañana, buena noticia fatal.